Ha estado bien intentarlo, la verdad. Piqué por fin habla de Shakira tras el truene. Los últimos meses para mí han sido complicados. Fue en junio de 2022 que Shakira y Piqué confirmaron su ruptura tras poco más de una década juntos, pero la única que ha sacado su dolor y se ha expresado abiertamente del truene ha sido la barranquillera, quien incluso soltó un bombazo en la sesión número 53 junto a Bizarrap, pues la letra de esta melodía fue una evidente referencia a su ex e incluso le dio lo suyo a Clara Chía Martí. Además de sus composiciones, la estrella del pop concedió en septiembre su primera entrevista tras el rompimiento, en la que se sinceró sobre su extinta relación. Sin embargo, el empresario había preferido guardar silencio, y salvo las bromas que hizo sobre el Casio y el Twingo, no había hecho alguna alusión directa sobre su expareja, hasta ahora. Pero ahora el español rompió el silencio sobre esta situación y lo hizo en una entrevista con el youtuber y tiktoker irlandés John Nellis, quien se dedica a hacer videos sobre fútbol, incluidos los nuevos formatos como el de la Kings League, la exitosa creación del exjugador del Barcelona. Si bien la charla estaba centrada en estos temas deportivos, hubo un momento que se tornó un tanto más personal. Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectarme y marcharme de vacaciones. No he visto ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo, comenzó diciendo Gerard. Y aunque en ese momento no mencionó específicamente lo sucedido a raíz de su separación con la barranquillera, poco después la nombró a ella y con todas sus letras, aunque el contexto no fue precisamente por el mediático escándalo que los ha rodeado desde hace más de medio año, si expresó su nombre de manera pública por primera vez después del truene. Si les gustó este video denle un me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Recuerden que la vida es dura, pero más dura es la verdura. Así que nos vemos mañana con un video nuevo.